Yo aquí hablando como idiota y estaba muteado, me lleva la verga. Bueno, ya se perdieron de todo el intro. Ni pedo. Vamos a ajustar aquí el volumen. Esto ya. Vamos a cerrar esta ventana de por acá. Y pues creo que ya estoy listo. Pues le voy a dar continuar. Verga. Sí me estoy cagando un poco, pero vamos a subirle un poco el volumen acá. Ok. Ya sé que... A ver, puta madre, mis pastillas. Puta madre, ¿tiré unas pastillas? Ya me tomé unas. ¿Por qué no tengo encendedor? Okay. Okay. No mames, esta vela ya se está acabando. No sé exactamente qué tengo que hacer. ¿Qué pitos fue eso? Vamos a ver. Bueno. Aquí a la niña... A esta niña le gusta jugar con... ¡Ah, la mierda! No me apagues la luz. No mames, no prende. No mames, me está cargando la chingada, neta. ¿Y si me meto al closet? Interact. ¡Ah! Ok. Ok. Sí, pues yo... ¡No! Aléjate de aquí, aléjate de aquí. Te habla tu mamá. ¡Ah, la mierda! ¡Hay algo atrás de ella, güey! ¡Qué pedo! ¡Ey, deja a la niña! ¡Sullivan, deja a la niña! A ver, ábreme. No, está cerrado. ¡Ay, cabrón! Ya me cambiaron la... Mira, ya me abrieron la puerta. ¡Vete a la mierda! Esto está bien cabrón. Ok. Aquí hay algo. Aquí está pasando algo. ¡Oh! Aquí hay luz. Aquí me siento protegido, pero cabrón, o sea... Ok, voy a ir al cuarto de al lado. Vuelve aquí, rufián. Dame a la niña.
Okay, no hay nada. Es que no hay luz. Esta cosa como que cortó todos los lo que sí necesito es a huevo, otro encendedor. Tengo dos encendedores. Aquí se me puede aparecer Lucifer y le doy unos zapes. ¿Dónde está? ¿Quién me está prendiendo? Oh, oh. ¿Quién? 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 ¡No mames! ¡No! ¡No, mierda! Me agarró desprevenido este cabrón. Verga. Sí, me espanté, pero ya me estoy acostumbrando un poquito. El sonido con los audífonos está intenso. Ok. Como que tengo que seguir corriendo. No he bajado, no sé qué pasa si bajo. ¿Hola? 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 Mira este cabrón. No lo voy a ver porque si bajo a ver este güey, mira, aquí es, ahí, esto es una mano. Es la mano del demonio. Ya me voy de aquí. No, no quiere que lo molestemos. No lo vamos a molestar. Vamos a bajar. ¿Qué decía aquí? Mira, ya me están hablando del trabajo. Chinguen a su madre. Estoy muy ocupado invocando demonios. ¡Ay! ¡Ah! ¡No! 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 ¿Por qué? No sé por qué pasó. No sé por qué pasó eso. Tal vez me tengo que seguir quedando en el piso de arriba. Sí. Yo creo que todo está relacionado al cuarto de la niña. Entonces voy a estar merodeando por ahí. A ver qué encuentro. A ver. A ver. Vamos a ver dónde está este tremendo cabrón. No tiene foco. A ver si lo podré cambiar porque por aquí había un foco. No. No hay foco por aquí. Sullivan, dame a la niña. ¡Oh! ¡Pinche mierda! ¿Otra vez? Me meto aquí. Interactúo acá. Algo tiene que cambiar. No sé qué fue, pero... ¡Ah! Ok, otra vez me está apareciendo esto. Me volteo y ahí va a estar. Ok. Ok. Espera, ¿qué es esto? ¿Ah? Un encendedor ahí andaba flotando. Yo creo que algún demonio ahí se andaba echando su cigarrito y dijo, esto lo dejo por aquí. Vamos a cerrar esto. Ahorita entonces se va a abrir esta puerta. Ok, se abre esta puerta. ¿Qué dice? Ah. Ok, voy a bajar para acá. Hace ratito me mataron, pero puede que algo haya cambiado. ¿Hola? ¿Hola?
Bueno, pase lo que pase, Luis, no voltees hacia atrás. Hola. Verga. Ok, no pasó nada. No, al sótano yo no voy a bajar. Es la primera pendejada que se hace en las películas de terror. Bueno, ya, vamos a ver. Vamos a ver esto. Me van a matar aquí. Pero voy a correr lo más rápido que pueda. A ver, chiquitín, no seas tímido, sal de ahí. No te va a pasar nada. A ver, le quiero ver la cara porque estoy seguro que aquí sale su cara. Me está susurrando algo, pero mira, ahí está. Como que vomitó un poco, no sé. Mira, aquí. Abrieron la puerta. Eso no estaba así. Okay. Okay, espera, mi encendedor. Mi encendedor. ¡Oh! No me cierres la puerta, carnal. Aguanta. No me quiero quedar aquí encerrado. Algo cambió porque la música. ¿Cómo crees, cabrón? Sí, no mames. Estoy seguro que lo esquivé. Estoy seguro que lo esquivé. No puede ser. No, es que no entiendo entonces qué tengo que hacer. Creo que sí tengo que ver al cabrón que anda ahí abajo de la cama, pero ¿y luego? Regreso al cuarto de la niña. No sé si tenga que bajar. Voy a darme una vuelta por el sótano. Bueno, primero a lo primero. Bueno, ya me cerraron la puerta. Ah, interactúo aquí. No puedo sacar fotos. Ok, esto tiene que pasar sí o sí. Pero antes me llevo un encendedor. Volteo y va a estar ahí parada. Ok, hasta aquí todo va bien. Todo va bien hasta aquí. Ok. Sí, llévate a la niña. No me cae bien. Por mí, llévatela y haz lo que quieras con ella. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Me abre la puerta, o sea, me está invitando a salir del cuarto porque le molesta mi presencia. Luego, pues bueno, me voy a llevar otro encendedor. Por si las dudas. Aquí de plano no hay nada. No. Y es que en teoría el cuarto. En el cuarto pasa algo.
Estoy seguro. Ok. No hay nada más aquí. No, no. Vemos la mano. Vamos a ver qué hay ahí. Eso tiene que pasar al parecer también. Pero después no sé qué chingados. Bueno, esta ya nos la sabemos. Ahorita va a haber que correr porque si no me van a matar. Déjenme subir un poco. El cabrón como que me vomitó el brazo, ¿eh? Aquí voy a correr porque este cabrón como que me sigue. Y luego... Luego no estoy seguro. ¿Qué carajo? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ya mamó! 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 ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! ¡Ya lo vi! Si me salgo de aquí me mata. Ok, no me mató. ¡No me mató! Me la peló el güey. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido por acá. Ok. Al parecer no me mató, no sé por qué, ¿eh? Pero bueno. ¿No puedo cerrar la puerta? Sí. ¡Ay, güey! Me movieron la cámara, ¿qué pedo? No sé qué pasó, me espantó. Gracias por el follow, carnal. Creo que me dieron un follow, ¿no? Ok. Voy a bajar. Eso no lo he hecho ahorita. Your lighter is nearly empty. Bueno, ok, primero voy a tener que tirar esto. Porque si aquí si te quedas sin luz, te vuelves loco y te empiezan a... A ver, aguanta. Esto lo tengo que tirar. Y me tengo que poner esto por acá. Ok. Vamos a bajar. Me voy a aventurar a ir al sótano. Espera, ¿qué es eso de acá, eh? Ah, creo que es la lámpara que prendí. Sí. ¿Hola? No me deja abrir. Tampoco me deja prender luces. ¿Qué dices? Me mata cada rato el bebé ese. El bebé. A mí también. De hecho, estoy aquí un poco atorado. Mira, qué pedo, qué está pasando. No, 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 no. No, 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 ya viene por mí. Me viene, ya viene por mí. Ya viene por mí. Me tengo que quedar donde hay luz, creo. ¡Ay! Estoy un poco desconcertado. Fíjate que no me había dado cuenta que es un bebé. Y sí, como que tiene un poco cara, ¿no? A ver, antes de hacer todo este desmadre, voy a ir al sótano a ver qué carajo encuentro. Porque está cabrón. Ya parece que en el piso de arriba ya no hay nada que hacer. A ver, vamos a ver. Bajamos un poquito por acá. No hay nada. Espera. Verga, aquí sí me da un chingo de miedo, ¿eh? Púrale, carnal. No. No se puede.
Tengo aquí que ir tomando fotos. Alguien viene atrás de mí, no sé por qué, pero no quiero voltear. Uy. Ok. No hay nada. Sí, es en el piso de arriba, entonces. Ok, bueno, sabiendo eso. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡No! ¡No, no, 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 güey! ¿Ahora qué hice, cabrón? No, te vas a la verga, güey. No, corre, 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 corre. Aquí estoy a salvo. Aquí estoy a salvo. ¿Cómo sabes dónde te aparece? Ah, mira, me abrieron la puerta. ¿O soy yo? Mira, pasó algo. Sí, justo. Puedes hacer esto, güey. Digo, no sé en qué consola juegues o si juegas en PC, pero si tomas fotos, más o menos vas viendo cosas de lo que hay en el entorno, que tal vez no se ven a simple vista. Entonces, esa es como que la clave para ver ciertas cosas que tal vez no están ahí como que a simple vista. Ya regresé al punto donde pasa esto. ¿Qué pedo? A ver, niña. Ya deja de estar jugando. The photo is written on the background. Okay. Hasta aquí bien. Esto tiene que pasar. Pero ¿y después? A ver, devuélveme a la niña, carnal. Ok, tiene que ser para acá porque me abren esa puerta. The lighter is empty. ¡Espera! ¿Qué es esto? You can use that here. No sé qué agarré, pero agarré algo y tal vez esa sea la clave para continuar un poco con todo esto. ¡Oh! No mames, algo está rugiendo aquí en el oído, ¿eh? Y no es un perro. Ok, se calmó. Ya vi que eso es lo que ayuda, quedarte cerca de algo que esté prendido. No mames, este tigre no estaba aquí, ¿eh? Esta niña no tenía un tigre, estoy seguro. No sé cómo llegó esto aquí. Tal vez esto era lo que estaba gruñendo un poco. A ver. Okay. Pues no tengo ni la más perra idea de qué hacer. Esto no puede estar manchado así solo porque sí.
si algo he aprendido de este juego es que nada está manchado solo porque sí. Ok, me voy a quedar aquí y no va a pasar nada. Le tiene miedo a la luz. Ok. Ah, ya es el parte del maniquí. Creo que es el parte del maniquí lo que me dio. No, aquí no hay nada. Pues no. Me cerraron la puerta. Pinche chistosito. A ver, vamos a regresar acá un poco. Verga, estoy un poco de nervios. Estoy un poco de nervios, carajo. Está la mano. Que seguro la tengo que... Vamos a ver la mano. Okay, de aquí. Corre, corre, cabrón. Corre. No mames, no se prende la luz. No. Okay. Me queda un solo encendedor. Me está cargando la verga. Al menos aquí hay otro. Ya apareció otro. Ok. Ya pasó eso. Pero ¿y ahora qué carajos pasa? O sea... No apareció nada aquí. No. Ahí abajo. No alcanzó a ver. La mano ya no está, ¿no? No, 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 no. A la mierda. A la mierda.
Voy a bajar. Siento que aquí ya no hay ni madres que hacer. O a ver, voy a tocar la puerta de esto una vez más. A ver si de pura casualidad. ¿Qué fue eso? Corre, corre a la mierda, corre a la mierda. Acá, acá. Este es mi lugar seguro. Aquí no pasa este perro, pero... Voy a bajar. Me lleva la mierda neta, güey. Conchetumare. Pues voy a bajar. Chingue su madre. Ah. Hola. Algo cambió. Algo cambió, definitivamente. El sonido cambia. No me deja abrirlo. No es aquí porque si no ya me hubieran espantado. Sí, totalmente. Tiene que ser allá arriba. Mira, ya me apagaron una luz, pero ni siquiera hay luz, qué carajo. No. Ya mamó. Ya mamó. Puta madre, es que me lleva la mierda. No, corre. Chingar a su madre, perro. Aquí no me haces nada. Aquí estoy a salvo. Voy a cambiar de encendedor. Ya está casi. Oh, creo que ya sé qué tengo que hacer. Creo que tengo que ir a... Aguanten. Quiero recargarme un poco de luz. Creo que ya sé qué tengo que hacer. Ok. ¿Dónde chingados estaba la cochera? Ya sé para dónde. Pensé que le tenía miedo a la luz.
No, estoy harto. Estoy harto. No sé qué tengo que hacer. A ver, vamos a repetir todo otra vez. Sí, toc toc. Hola, niña. Tal vez le tengo que tocar otra vez. Toc toc. Trae para acá. Si fueras una niña que le gusta jugar con el demonio, ¿dónde te esconderías? Sullivan, dame a la niña. Ok, aquí no está. Por acá no hay otro encendedor. No. No. Vamos a... Ya sé a dónde voy a ir. Y nadie me va a detener. Voy a la cochera. No veo un carajo, güey. No, es que no. Todo no es para acá. ¿Qué pedo con eso? Ok. ¿Aquí no hay nada? ¿Una taza de café? No, no quiero una taza de café, carajo. Ok. No hay nada ahí. Aquí no hay nada tampoco. Cuando paso por aquí también como que llega a ver algo. Pero... Güey, como ¿por qué haces esto? ¿Dónde está el encendedor? Aquí está. No, pues sí. El pedo está arriba. El problema es, pues... carajo hago. Ok, pues voy a revisar a este güey, que es lo que estoy seguro que sí se tiene que hacer. A ver, carnal, dame tu manita. Dame la mano. No entiendo, sinceramente no entiendo. Ya llegué a un punto en el que ya ni siquiera me espanto. Estoy un poco desesperado.
Ok, voy a correr, pero me voy a ir hacia otro lado. Puta, me espantó un poquito eso. Me voy a ir hacia otro lado. Toc. Creo que tengo que encontrar unas piezas de maniquí, pero pues... ¡Ah! ¡Unas piezas de maniquí! ¡Qué idiota, güey! Yo sé dónde hay piezas de maniquí. Acá hay unos maniquís, ¿no? The maniquí wasn't here before. ¿Y cómo me paso? Me estoy poniendo un poco nervioso. No lo puedo mover. No puedo abrir esto. Ok, es aquí. ¿Es aquí? No, ya me cargó la verga. Bueno, vámonos de aquí. ¿Cómo me pasa? ¿Qué fue eso? ¿Te parece muy gracioso, carnal? ¿Te parece muy gracioso andar espantando a la gente? Ay. Ok. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Okay. Okay, está por aquí. Solo que me está dando miedo. ¡Ah! ¡Ah! No, 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 ya valí verga aquí. Espera, ¿qué? ¡Voy para allá! ¡No! Es que, ¿qué carajo tengo que hacer, güey? Y yo que pensé que esta vez sí lo iba a pasar, pero... Al parecer el demonio es más fuerte que yo. No me está dejando pasar este juego. Ok, ya vi que es hacia allá abajo. ¿Qué pasaría si en vez de saltarme todo esto, me voy directo allá abajo, eh? ¡Oh! ¡Ya vi qué pasa! ¿Qué pasa? No, lo siento, carnal. Era broma, era broma. Era broma. Sí. ¿Sabes qué? Broma mis huevos. Yo voy a ir allá abajo a ver qué pedo. Sal de ahí, rufián. Esto no estaba aquí. Esto no lo puedo abrir. Vamos a prender esto.
Vamos a prender esta luz. Okay. Espera, ¿qué? ¿Qué es eso? Por ahí solo podría caber una niña. ¿Un pequeño demonio o una niña? Ok, por aquí había más. ¿Hola? ¡No! ¿Por qué? Si busco algún spoiler en internet, porque neta no encuentro qué hacer. Vamos a hacerlo en orden otra vez y vamos a correr lo más rápido que se pueda. Okay. Esto comienza aquí. En teoría este es el orden correcto. Toc toc, me cierran la puerta. Me hago para atrás. ¿O me acerco? Bueno, toc toc. Me llevo un encendedor, por si se me antoja un cigarrito ahorita. Me volteo. Y la niña del aro está jugando con su amigo. Ok. Hasta ahí parece que ese es el orden. A ver. Good night. Tal vez la niña me dejó algunas pistas con sus dibujos. Sarah and Dad. Ok. Supongo que Sarah es la niña y papá pues es papá. No, John and me. Ok, tal vez sea su hermano. Ok, no hay nada aquí. En teoría lo que sigue. Bueno, a ver, solo que este mono no me da buena espina, ¿eh? No es del tipo de monos que compraría una niña. Y si se los regalaron sus papás, pues ahora veo el porqué de todo el problema. Ok. En orden, después debería de poder ir al cuarto. El maniquí. Creo que en teoría debería de tener que armar todo un maniquí. Por eso allá abajo hay uno. No, 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 llámame. No llego, no llego. Oh, sí llegué, sí llegué. No mames, me cagué, güey, sí llegué. Ok. Espera, ¿qué? En el piso... Como que se veían unas sombras, ¿no? Me cerraron la puerta. Me lleva la mierda, neta. Está cabrón esto. Prende la perra vela. Ok. Le vemos la manita a este güey. Segundo paso. Tal vez el tercer paso sea bajar y ver lo demás del maniquí. Tal vez. Vomita un poquito la mano. Ha de ser un niño chiquito el cabrón.
Ahora corro más rápido que una gacela. No mames. Esperaba eso, güey. Ah, la mierda, no me lo esperaba. A ver. No puede ser. No, no puede ser. Lucifer 400, Luis 0. No puede ser esto posible. ¿Qué se tiene que hacer? No entiendo. Bueno. Vamos a únicamente. A ver, vamos a cambiar todo esto. Vamos a llevarnos el maniquí. Me lo llevo. Sal de ahí, rufián. Ahora sí. Ahora sí voy por ti, cabrón. Vamos por un par de encendedores. Que por ejemplo, aquí hay uno. No, güey. No, cabrón. ¡Me va a atrapar! ¡Me va a atrapar! No me gusta. Ya para avanzar, es que si no, no vamos a avanzar. Y esto me está cabreando un poquito. Déjenle, llamo a mi pana que sabe qué pedo. Para continuar el Visage. Sí, porque si no va a estar sumamente cabrón. Bueno, vamos a ver. Sí, no, porque llevo literalmente dos streams en esta parte. Y pues el juego no te dice qué coños hacer, entonces está un poco complicado. Llevo esto. Vamos a adelantarnos aquí. Toc, 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 toc. Sí, llévate a la niña, no la quiero ver. No la quiero ver. ¿Por qué esto se aparece? No sé. En teoría de aquí ya me voy. Vamos a tomarnos las pastillas. Para el dolor de cabeza. Vamos por otro encendedor.
Esto es un hecho. Cuando se prenden las luces, si estoy cerca de una luz, no me va a matar, pero... Más de esto no sé. Luego bajamos. Vámonos directo por acá. ¿Y si me meto el coche? No, ya está mamando. Este güey necesita sus pastillitas, güey. Tómate todo el Advil, cabrón. Ok, sabemos que por acá hay algo más de lo que tengo que hacer. No sé exactamente qué, pero hay algo más. No, llámame. Llámame. No, aquí. Ah, estoy a salvo. ¿Estoy a salvo? No estoy a salvo. A ver, déjenme ver qué pedo, porque... Está cabrón, güey. Está cabrón. Vamos a ver. Vamos a buscar en internet. Porque estoy un poco harto, no mames. Visage. Luz y guía, ok. No me voy a aventar un video de 50 minutos, pero... Este dura 25. Vamos a verlo. Esto ya lo pasé. Ajá. Aguanten, ya estoy viendo aquí qué pedo.
Ya vi qué pedo. No estoy muy lejos de acabarlo. Ok, por lo mientras, esto me sirve. Esto me sirve y vamos a hacerlo. Ojo, se vienen sustos buenos y escenas chidas. Entonces vamos a ver qué sale. Okay. Primero. Apágame la luz todo lo que quieras. No me interesa. Bien. Okay. Voy por el otro encendedor porque encendedores me van a hacer falta. La mierda, güey, me espantó. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Judas? Buenas noches. Una disculpa aquí por las maldiciones, pero me espanté. Ok. Estoy en un cuarto. No quiero salir. Vamos a prender la. No mames. Puta madre, qué pinche lugar. ¿Por qué lugar me voy, güey? Esta dimensión no sirven los mecheros. Ah, ok, entonces ya has jugado esto. Bueno, me da la impresión de que es mejor y más seguro ir hacia el sótano. No sé por qué. Mames. Señor, ¿qué hace ahí? ¿Con permiso? No me deja salir. ¡Ah! ¡Ah! Ok. ¿Qué acaba de pasar? Señor poseído se hizo el gracioso. Ya sabemos que por ahí no nos vamos a meter. Verga. Está cerrado. No mames. Sácate a chingar a tu madre, neta.
Me voy a cagar de miedo aquí en cualquier puto momento. ¿Hola? Oh, una vela. Verga, güey. No puedo ya con esto. No puedo con esto. Pues no es para acá. Y para acá no se puede abrir. Vamos para arriba entonces. Ok. Yo entro por acá. No mames, no, es que no se ve un carajo, güey. ¡Ah! ¡Te pases de mierda, güey! ¡No mames! ¡Puta madre, güey! No veo. No mames, esa madre sí, ese susto sí me bajó el azúcar, güey. ¿Quién vive aquí? ¿Un pordiosero o qué? Una pordiosera, al parecer. Una pequeña niña pordiosera. Diosito, ayúdame, por favor. No puedo con esta batalla yo solo. Me están respirando en la pinche oreja, güey. ¡No mames! Oh. Oh. Mames, mames. ¡Ah! 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 Diosito, ven a ayudar a tu mejor guerrero, carajo. No puedes solo. No mames, vete a la mierda, ¿qué es esto, güey? Alguno me debe de llevar a Narnia. ¿Hola? 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 No mames. Este cabrón se está quejando en mi oído. Sal de ahí, rufián. Esconderte de mí no va a hacer que no te reparta un par de madrazos. ¡Ah! ¡Oh! Me caí, me caí. ¿Hola? ¿Quién ordenó estos muebles? Están al revés, güey. ¡Oh! ¿Esa es mi sombra, güey? Debo admitir que estoy un poco mamado. A ver. No. No mames, ese definitivamente no soy yo. Es más, creo que no trae cabeza. ¿Esta es la tele? ¿No la puedo prender? ¿No puedo poner Alvin y las ardillas? Bueno.
No, no prende. Bueno, si me disculpa, señor. Debo continuar con mi travesía. ¡Ah, la madre! Okay. Es el cuartito del señor Panda. No mames. Es un ropero. Naturalmente no voy a ir a ver qué carajo hay ahí. Puta madre, güey. Es que cabrón. No hay ni para dónde. Prefiero el ropero. ¿Qué fue eso, señor? No veo, no veo un coño, güey. A ver, espera, ¿qué? Está cerrado. Estoy encerrado en un cuarto con un puto panda. ¿Cómo va su martes? Ay, cabrón. A ver, voy a poner la luz un poco más para acá. ¿O para acá? Para acá. Pues me paro. Y pues me voy de aquí, ¿no? Me cerraste la puerta, carnal, pero no contabas con que me podía parar. Your dynamic No lo entiendo. ¿Me puedo llevar esta silla? Ok, no me la puedo llevar. ¿Estos cuadros? ¿Qué fue eso? Ya vino por mí, ya vino por mí. Me va a cargar la verga, me va a cargar la verga. Oh, se fue, se fue. Ok, estamos a salvo. Bueno, ya vi que pasó para allá. Entonces, creo que otra vez. You cannot start this item. ¿Por qué? Nada más se sienta. ¿No me puedo ir por acá abajo? No.
You cannot start the sighting. ¿Por qué? Ya vi que ya se pasó este güey para acá, pero... Ok. Para acá no hay nada. No hay nada para acá. ¿Y si me meto al ropero? Viene por mí. Viene por mí. Lo presiento, cabrón. A ver. Ya entró. Me va a cargar. Bueno, no sé qué carajos hacer. En teoría debería de poder seguir avanzando, pero... Por alguna razón, no avanza. No mames, que desde aquí, güey. Llego a este punto. Vamos a prender la tele, ¿se puede? Mamá, mamá, no, no. Mamadas, güey. Neta. Neta. Bueno, vamos a hacer uso de un viejo. Vamos a hacer uso de un viejo truco. No, ¿dónde estaba? Aguanta. Okay, bueno, creo tener una idea de... No, es que sí, si no, no se puede, ¿eh? Bueno, vamos a bajar.
No te pases de mierda, es que cada vez se pone más horrible esto. Esto es como un portal al inframundo, ¿no? No mames. A mí me van a espantar, güey. Lo huelo, güey. No, me pasaron. Me pasaron una. Ok. ¿Y para qué sirve esto? ¿Esto para qué sirve, güey? ¿Qué pitos, güey? Okay. No, si me pasaron eso es porque tal vez me lo tengo que llevar, güey. No creo que una pinche rata me haya pasado una tabla nada más porque sí, güey. Mira, pero no me lo puedo llevar, güey. Ok. Bueno, voy a subir. Tal vez algo cambió. LT. No entiendo. ¿Algo cambió? Sí. Pero no sé qué.
Ya no aparece la sombra. Tal vez sí es para acá abajo, pero pues no hay ni verga. No entiendo qué carajos. No, para acá no se puede. Y aquí me pasaron un palo, pero no sé ni para qué carajos me va a servir ese palo. Interact, ya no me deja interactuar acá. Espera, ¿qué? ¿Hay una mano ahí? ¡Ey! Dame la mano. Me pasaron este... ¡Qué pedo, Bruno! ¡Por fin, cabrón! ¡Mi salvador! Estoy en el capítulo de Lucy. Estoy en el capítulo de Lucy. Pero... pues no sé qué carajos, güey. Entré como a otra dimensión. Hace ratito me enfoqué en esta parte y me pasaron esta tabla, pero no la puedo agarrar. Y no tengo nada más. El de Dolores no. Solo he hecho el de Rakan, el güey loco, y este es el segundo que hice, güey. You cannot store this item. En teoría debería ser como para acá, ¿no? ¿Qué ando haciendo? Pues estoy escapando de un bebé, básicamente. ¿Qué dices? No alcanzo a leer. Sí, está bien puto enredado y no sé qué coños hacer.
Pues no sé qué pitos hacer. Ok. Algo cambió. Algo cambió, se empezó a escuchar la música. Ya viene por mí, me lleva a la mierda, neta, güey. Ya viene por mí. Me va a matar. En la luz como que a veces no me ataca tanto, pero me va a matar ahorita. No me deja quitarla, güey. No me deja quitarla. Oh, LOL. Igual no necesito el puto. LOL. ¿O el fantasma me está ayudando aquí o qué pedo? Okay. Madre, güey. Okay, me fui para acá hace rato, ¿no? Sí, me fui para acá hace rato. ¡Ah! ¡Ah! Está la mierda. Okay. Como que al demonio le gusta que le tomen fotos. ¿Qué dices? O al menos con una mano libre, sí, ya vi. No me deja mover estas sillas. Llámame. Llámame. ¡Ah, llámame! Por aquí venía. Sí, justo. ¡Ah, puta madre!
mames, si hace ratito estaba abierta. ¿Por? No tengo llave. Hace ratito estaba abierta esta mierda, güey. Ah, LOL. Eso es lo que estaba... Sí. Ok. Creo que para acá ya no hay nada. Entonces tal vez deba de ir para abajo. ¿De qué venía? De acá ya abrí. Solo queda ir para abajo, a la mierda, güey. Pero es que esa puerta está cerrada. Ya está abierta. Ya está abierta. ¡Oh! Ya te vi, pinche bebé. ¿Sabes qué? No me voy a desviar. Ayuda. No más hay un puto ropero. ¡Ah! ¡Ah! Bien, la primera puerta puteada. He aquí la decisión del millón. ¿Qué coños hago, güey? Esta está cerrada. Virgen Santísima, de neta, ¿eh? ¿No la puedo agarrar? Ah, una llave. No. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, Melita, por favor! Me cagué, güey. Me cagué, güey. Ya se fue. Ya se fue el puto rufián este de mierda, güey. Tanto me está jode y jode.
aquí no hay nada. No mames. No puedo saltar, ¿verdad? Hay cuerpos ahí abajo, güey. No me deja pasar. Tal vez tenga que usar este. Agarra la tabla. Ah, con razón. ¿Cuál tabla? ¿Cuál tabla? Que no me deja agarrar ninguna. Vamos a ver con la de acá. Ahí está. No me deja ver esto, Es la verga. No mames, vete a la mierda, eso es un puto laberinto, güey. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, la mierda! ¿Hola? No mames, ahí abajo se ve horrible, cabrón. Ahí se ve más culero. Ahí hay luz. Obviamente voy a ir a donde hay luz. Me siento más seguro. No mames. No mames, vete a chingar a tu madre, güey. No. Okay. ¿Cómo llego allá arriba, güey? Por la pila de cadáveres, seguramente. Okay. Llegué aquí. Ok, lo logré. ¿Sabes qué? Lo voy a guardar. Aquí se acaba esta mierda. El slot. O el drive. Sí, ya lo voy. Ahora regresaste. Ok.
Bueno, me estoy cagando un poquito. Ya fui hacia la cortina. No mames, apaga las luces. ¿Tú acaso quieres que me lleve el demonio o qué? ¿Y cómo se apaga la luz? ¿Y ahora? ¡Oh! ¿Qué haces ahí, perro? Desde aquí no me puedes hacer nada. ¿Cómo cierro el agua, güey? Se me va a inundar todo aquí, cabrón. ¿Prende la luz? No, ya no prende. ¡Ah! Bueno, después de un largo día de trabajo, pues un bañito, ¿no? Un bañito de agua caliente, espumoso. Vale, a mí no me gusta bañarme con nadie. Salte de la tina, por favor. ¡Ah, la mierda! No mames, la niña está viendo la tele, güey. Te aseguro que no está viendo Alvin y las ardillas. Esta niña como que es más de rituales satánicos que de caricaturas. ¿Hola? No mames, me voy a cagar de miedo aquí, cabrón. Hey, Lucy, te habla tu mamá.
Bueno, yo creo que esto es lo más parecido al infierno que nada. Don't know. She's never done anything like it. I think we should see a professional. Creo que mató a su pajarito, güey. Diagnostic. She could be in danger. We don't have much of a choice. I know all that, but who the hell prescribes syringes for a child? Couldn't they just give us pills like everyone else? How can a child trust a parent that thrusts needles up their arms? This new doctor clearly doesn't know anything about parenting. Pues no lo sé, señora, pero su hija está un poco poseída por el demonio. Usted sabrá por qué. I don't want their help anymore. She's only been worsening ever since we went to these doctors. Imaginary friends and all these weird behaviors. She doesn't even call me mom anymore. They're just trying to help. It's not their fault. Even before we sought their help, she had problems. She killed Pico for fuck's sake. Don't you remember? Tal vez Pico se lo merecía, señor. Yo no sé. Ok. No creo que me vaya a bañar ahorita. Vamos a ver qué va a pasar. Porque esta tira está llena de sangre, no mames. Oh, sí se va a bañar. Al güey le valió verga. Déjame en paz, mamá. Híjole, yo creo que mejor no le pidan que abra la puerta, ¿eh? Porque... La mierda, no mames. Niña, se te cayeron los dientes. Hay música. Eso quiere decir que tal vez ya terminó.
¿No tengo llave? No. Pues me voy a quedar con las luces apagadas, supongo. ¿No? ¿No tiró su mandíbula por aquí y que la tenga que recoger? No sé qué pitos tengo que hacer. Okay, ahí no hay nada. Tengo que ir, yo creo que a reproducir la cinta, pero... Ah, ya. Bueno, uno nunca sabe cuándo le va a hacer falta una dentadura de niña, entonces es mejor guardarla por si las dudas. Once you have completed a chapter, you are far from being finished. Explore the house once more and you'll discover new key items. Okay. Okay. Pero igual de una vez le vamos a dar guardar porque yo no vuelvo a hacer esta mierda. ¿Puedo prender la luz? ¿No voy a interactuar o a ver? ¡Ah! Ya la mierda, vamos a guardar esto. Vamos a guardar esto porque... A chingar a su madre de aquí ya fue suficiente. Este estuvo bastante intenso. No sé cuál sea el más terrorífico, la verdad, pero... He escuchado... De buena fuente que el capítulo de Lucy es de los más terroríficos. Si no es que el más terrorífico. Yo he jugado dos y la neta es que tiene un poco de razón. Ok. Vamos a guardarlo aquí. No, te rifaste, pinche Bruno, porque... Neta, si no, no sabría cómo chingados terminar todo esto. Pero bueno, ya vamos a regresarnos al menú principal. Y regresaremos a Visage en dos semanitas, que se me olvide todo el puto susto. Bueno, cámara, ahí se ven. Chido, ya me dio el logro y sí, ya concluyó aquí el capítulo. Siento que tal vez no exploré todo, pero me vale verga, la verdad.
Bueno, tal vez no tanto. Igual y después lo vuelvo a hacer. Pero bueno, ahí nos vemos. Cámara.